Exactamente, a la espera igual lo vas a tener, Carlos, mucho mejor en la posición de Cristian Eche, el arribo del doctor Burlando, lo vas a tener en aquel sector, que ya debe estar llegando a la esquina, así que ahí lo tenés. Dale, ahí está el doctor Burlando, gracias Cristian. Por un lado, Cristian Fernández, por el otro, Cristian Eche, ahí sale Burlando. Habla el abogado de la familia Baezosa, vamos. Creemos más importante desde que comenzó el debate oral. Fue una audiencia interesante y desde el punto de vista... Este probatorio creo que refleja la desorientación absoluta que tiene todo este grupo de asesinos, confrontando con todas las pruebas que hay en la causa en contra de ellos. ¿Cuál es la estrategia? No, a ver, vos pensás que Thompson declara y dice que alguien le pegó, que en no sé en cuántas horas de video, ya lo vieron ustedes, lo vimos nosotros, nadie en ningún momento vio que alguien, pero lo toque a Thompson, nadie. Y de golpe y porrazo decir que vio que le pegaban a sus amigos, que le hicieron un círculo, eso lo vio solamente él en su imaginación y no sé en qué otra imaginación realmente es una locura. No quiso contestar no quiso hablar con usted porque tampoco termina con la madre de... ¿Cómo lo lee esto? Lo leo porque la cobardía es así. La cobardía en determinados momentos es silencio. A veces es inteligencia, pero en este caso es cobardía absoluta. Aparte, creo que se ha hundido él, hunde a todos sus compañeros, porque las respuestas que en principio le dio a la fiscalía fueron realmente... Vamos a utilizarlo evidentemente como una gran nota de mendacidad. Y fíjate, la primera pregunta que le hago yo cuando tengo la oportunidad dice, bueno, perfecto, sos inocente, le pegaste porque estabas choqueado, obnubilado, lo que sea, y que mi primera pregunta fue, ¿por qué te cambiaste la ropa, Thompson? Doctor Burlando, en esto de no recordar. Entonces, ¿por qué se cambió la ropa, Thompson, si era tan inocente? Si no sabía nada, si no castigó a Fernando como lo castigó, si no lo masacró, si no le hizo una emboscada, si no planearon todo esto. Dijo, escúchenme, algo muy concreto, que de Lebrick se había ido directamente enfrente. Estuvo 4 minutos en la vereda de Lebrick, que esto lo pueden constatar ustedes por los videos, y 4 minutos... En la emboscada previa, o sea, en donde estaba precisamente en la puerta del kiosco, fíjense, 4 y 4. Entonces, o no vio los videos, o no leyeron la causa, ni él, ni absolutamente nadie, obviamente. Doctor, en esto de no recordar confirma una patada igual Thompson, porque él decía no recuerdo, pero dice... Sí, pero ese tipo de patadas que no tienen nada que ver con la causa, él ni siquiera habla de la brutalidad, de la bestialidad, de tomarle... Mis preguntas venían, ¿en algún momento le tomaste el pelo y le dijiste que le ibas a matar? ¿En algún momento le tomaste el pelo y le dijiste negro de mierda? Eran las preguntas que se venían. Ahora, si los familiares, si Thompson se sienten realmente... Es más, me ofrecí, si se siente incómodo por la presencia de Burlando, le iba a dejar todo el interrogatorio que se había escrito y Fabián tenía los suyos, el doctor Améndola tenía los suyos, y todo el equipo también, teníamos una gran serie de preguntas, para que se le haga a otra persona. Evidentemente, la cobardía continúa. Cuando vos sos un cobarde, es muy difícil que en la vida cambies. ¿Y sabés cómo lo mataron a Fernando? De una manera cobarde, por la espalda. ¿Lo esperaban en algún momento del transcurso? Sí, pensamos algo más inteligente. O sea, esto creo que los compromete, quiero que traten de hacer un análisis profundo de lo que declaró. Ni siquiera coincide con lo que se ve en las imágenes. O sea, una buena práctica hubiese sido ver las imágenes y bueno, veo cómo me trato de acomodar, pero no inventar, no decir que le pegaron, porque en ninguna imagen hay alguien pegándole a algún amigo de él o a él. Entonces es insólito, yo realmente nunca vi algo igual. Hizo mucha referencia al consumo de alcohol, desde la tarde hasta la noche, incluso hasta la asfixia del Pato Vica. Repito, todas las imágenes muestran a un Thompson impecable. Cuando vos, el alcohol te hace efecto, disvalioso, de alguna manera se registra, se ve. Hablaron con los amigos, dialogaban, usaban el teléfono, no le erraban una letra. No, o sea, a ver... O sea, las cosas... No, que hay que probar las cosas. Yo puedo decir incluso que, no sé, Thompson pudo haber dicho que era inocente, pero tiene que probarlo también. O sea, ¿por qué? Porque la carga probatoria indica hoy que todo el cúmulo de prueba los indica a él como el Bien, líder. De un lado Burlando, en una puerta Burlando, en la otra puerta habla el fiscal. Allí está Cristian Fernández, habla el fiscal, dale, vamos. Infantil en cuanto a la pelea. Escuchamos al fiscal Dávila. A ver, en cuanto a lo que él declaró al respecto, es algo que después vamos a analizar,
No quiero manifestarlo ahora, obviamente, que de la Fiscalía se receptan muchos de los elementos que él dio. Será parte de los alegatos y, como vengo diciendo ya desde hace 2 o 3 días, hay mucha prueba y eso se va a analizar posterior y sobre todo en los alegatos. Él habla de una pelea, como que a él también le pegan. ¿Hay alguna imagen, ustedes vieron en toda la investigación, alguna imagen donde efectivamente se compruebe lo que él dice en su argumento? De hecho, fue la última pregunta que le hice a él, si en algún video de los que él ha analizado ha advertido y respondió que no. Pero reitero y quiero en eso ser cuidadoso, vamos a analizarlo incluso para después manifestarlo en los alegatos. ¿Lo sorprendió la decisión, doctor, que declarara en la jornada de hoy? Bien, ahí hablaba el fiscal, sigue hablando el doctor burlando. Ahí está el fiscal, está el fiscal. Esto, o sea, lo que él dice burlando y está no el fiscal. Condice con lo que los se dos. Ve en los videos. Acomodá tus palabras, por lo menos, a lo que se ve en los videos y tratá de alguna manera sortear la situación, más allá de que no quiere involucrar a los otros 7 acusados. Preguntas se venían como, ¿quién te dijo, dale ahora? Violás. Terminó diciendo que las zapatillas eran de él, porque termina aceptando en definitiva. Pero termina, es más, y los testigos también terminaron confesando que esos chats son chats que existieron y que no fue ningún invento de la policía, ni de la fiscalía, ni de ninguna fantasma jurídico. Bien, ahí está burlando. Ahora habla el fiscal, vamos con el fiscal. Entonces, ahora, dale. Va a declarar Thompson, posiblemente declare a otras personas, pero tenemos mucha prueba para acreditar lo que venimos diciendo. Se habló usted dijo hoy de los excesos del alcohol, ¿no? Son todas teorías que irá a plantear la defensa en sus alegatos. Nosotros no nos va a cambiar la postura y las pruebas que tenemos. Doctor, cuando ingresó bien temprano dijo que para usted la principal prueba se había presentado en las primeras 10 audiencias, en las 2 primeras semanas, marcó directamente que no era para usted una jornada clave como esta, pero a partir de la importancia que le daba la prueba que se había generado anteriormente. ¿Después de este día sigue pensando lo mismo que nos dijo hoy temprano? Totalmente, como lo vengo diciendo, si bien se va a analizar profundamente lo que ha declarado, pero ya la prueba se ha demostrado todos estos días y tal cual lo he manifestado hoy temprano. Me había olvidado que hice referencia, pero sí es cierto. A ver, las declaraciones de los padres de ellos, humanamente, y soy sincero, me da mucha pena. Me da mucha pena, hay muchas familias destruidas por distintas situaciones, pero humanamente me da mucha pena. No es algo que se pueda recapitular, o sea, o receptar o captar para una teoría del caso u otra teoría del caso. Lo de los amigos que declararon ya estaban esos chats. Sí, lo que surgió en la audiencia, que fue algo improvisto, en la declaración de Thompson. Pero de eso nos referiremos ya en los alegatos. Doctor, a usted le llama la atención, a ver, en algún punto la declaración, ¿usted la nota espontánea o una declaración más preparada como, a ver, como parte de la defensa? Quiero ser respetuoso, lo vamos a merituar después. El tema es que él reconoce, por ejemplo, la zapatilla. El reconocer la zapatilla también lo pone en una... Lo vamos a merituar después. Reconoce muchas cosas y otras no quiso expedirse. Reconoce solamente lo que es de él, las pertenencias de él y el lugar donde estaba él. Cuando ustedes le mostraban, ese que está ahí, ¿quién es? No voy a responder sobre otras personas, pero ese es usted, ese soy yo. Hasta ahí se limitaba. Hasta ahí se limitaba, pero dentro de hasta ahí se limitaba, ha ido acreditando muchas cuestiones que van a ser utilizadas posteriormente. Doctor, y hasta ahí llegó lo que, perdón, pido disculpas de Thompson. Y una más, en cualquier debate, el planteo de un posible, el inicio de una nueva causa por falso testimonio, depende o tanto del Ministerio Público Fiscal o el pedido de un particular damnificado que luego decide el tribunal. Le pregunto si por las declaraciones, sobre todo de quien declaró en primer término, ¿plantea alguna cuestión o no le ha generado ninguna duda? Se van a evaluar después, lo vamos a evaluar lo mismo. Se van a evaluar. Eso se pedirá, o no, no digo que así sea, en los alegatos. Doctor, ¿qué es lo que va a pasar mañana finalmente con los testigos que tienen que venir? ¿Hay algunos que van a ser rechazados o ustedes no van a permitir que no estén presentes, que hagan la declaración vía Zoom o algo así? No, fue un planteo que hizo y creo que lo va a resolver el tribunal. No, si el tribunal resuelve que sea vía Zoom, se acepta lo que el tribunal resuelve. Son testigos mañana de la defensa, ya de la fiscalía desde el viernes pasado ya no hay más testigos. Bien, ahí está el fiscal, burlando, el defensor de la familia Valle Sosa, sigue hablando, vamos. Cualquiera hubiese sido víctima de esas patadas, cualquiera. No, también puedes tener intención de frenarlo y no hubo tampoco intención de frenar esa pelea, digo, violencia mucho, más violencia. Olvídate, me parece que está más que claro, a ver... Si a mí no me logran conmover, no creo que al tribunal lo logre conmover ni una lágrima, ni las manifestaciones realmente vacías de contenido y fuera de contexto de Thompson. Pero bueno, está bueno que declaren así todo. Declarar,
justamente eso, ¿cree que va a declarar por lo, yo creo que es un buen momento para escucharlos, ¿no? Es un buen momento. Es un momento. Vamos a saludar a Méndola. Sí. Sí sirvió porque él se reconoció en el lugar, él se reconoció en el lugar, él se ubicó, él reconoció que es de la zapatilla con, que se secuestró, que tiene la sangre de la víctima. O sea, es mucho más. Bien, habla burlando.